Hola amigos peloteros, sube la temperatura y nuestros campos se llenan de juegos y torneos en todas las categorías. Hoy queremos contarles sobre nuestro amigo Mike Fihi, que vino desde Estados Unidos en 2001 a ayudar no solo en el béisbol, sino a cumplir un enorme rol solidario en la provincia de Buenos Aires. Como no podía faltar a la cita, me dirigí con la cámara al complejo Los Privilegiados, donde el equipo de Berazategui tiene sus instalaciones y recibió a la Little League. Mariano Sanel es oriundo de General Las Heras. Hoy está en Estados Unidos, seleccionado para disputar una serie de partidos en ese país. Se armó el primer cuadrangular rosarino y gracias al amigo Miguel Muraca y sus colaboradores, tenemos imágenes y resultados de ese encuentro. La semana pasada estuvimos en Morón. Algunas de las chicas de la primera división nos hablaron de su experiencia en el softball. Después de muchas postergaciones, dicen que se estrena en la Nación Azteca el 4 de octubre la película 108 costuras. Compartimos el tráiler. Y como siempre, esto y más en Peloteros del Sur. Mike Fihi es oriundo de Estados Unidos. En 2001, durante la enorme crisis económica que sufrió la Argentina, decidió dejar la comodidad de su hogar y su rutina para venir a tenderle una mano a los argentinos que lo necesitaran. Es reconocida su obra solidaria por quienes jugamos béisbol y por quienes no. Pero la sangre tira y se puso como objetivo, por medio del béisbol, formar un equipo basado en el respeto, la solidaridad, la educación y la amistad. Este es Mike Fihi, un hombre admirado dentro y fuera del diamante. Me llamo Michael Fihi, soy el entrenador de las Águilas Baseball. Es un equipo que pertenece de la ciudad de Palomar, atrás del Hospital Posadas. Hay un barrio carenciado, se llama Carlos Gardel. He creado en el año 2009 Águilas para sacar a los chicos de las malas influencias de la calle, para que ellos tengan un conocimiento del deporte. Que es muy famoso en los Estados Unidos, pero acá en Argentina hay pocos equipos. Pero hay 10 equipos que participan en la Liga Metropolitana de Béisbol y somos uno de ellos. Y estamos muy contentos a jugar al béisbol y también a conocer muchos lugares acá en Buenos Aires jugando la pelota de béisbol. Las Águilas también tienen requisitos. Uno es a estudiar y a mantener buenas notas en el colegio. Entonces cada chico que pertenece de las Águilas tiene que estudiar una vez por semana como obligación para jugar y a participar con el equipo. Entonces ellos tienen un deber de mantener buenas notas en el colegio, porque yo digo a los chicos que los estudios son más importantes que el béisbol. Entonces ellos tienen que poner los estudios. También las Águilas Baseball, hemos crecido una fundación, se llama Enciende una Vida, que estamos trabajando en muchas áreas con los adolescentes. Tenemos un gimnasio masculino y femenino, tenemos karate, tenemos campeonato de fútbol, todo para el bienestar de estos chicos que pertenecen a este barrio de Carlos Gardel. Estamos en las redes sociales, por Twitter, por Facebook y también Instagram. Se llama Enciende una Vida, porque esa es la meta, es encender una vida para que esta vida tenga una vida mejor. Si es el béisbol, si es en áreas sociales, ayudando uno al otro, la comunidad, es muy importante. Si ustedes quieren comunicar, estaremos muy contentos. Bueno, tuvimos el privilegio para mandar a varios chicos a países afuera, como México y también de Chile. También muchos chicos seleccionados en los campeonatos nacionales que realizan en la provincia de Salta y también de Córdoba y también acá en Buenos Aires. Entonces los chicos reciben una muy buena experiencia viajando a otras provincias y también otros países para representar el béisbol argentino. Los Padres están muy contentos porque ellos ven el fruto o los cambios en su chico. Primero en los estudios, pero segundo en su carácter, porque ellos tienen que obedecer y seguir algunas reglas, algunas normas
del equipo. ¿Cuáles son? Disfrutar el béisbol. Segundo es escuchar al entrenador cuando él habla y poner en práctica lo que él está diciendo. Y el tercero es respetar su compañero. Más allá, ellos reciben a través del deporte muchos valores de la vida, como compromiso, dedicación, trabajar en equipo, respetar y también a lograr sus sueños. Entonces los padres están muy contentos porque ven los cambios en sus hijos. Yo vine acá hace 18 años para trabajar en las manos de Dios, realmente. Estoy muy contento, es un placer para ayudar a su prójimo. Entonces, un consejo para todos los oyentes es a tratar de influenciar una vida cada día. Este es lo mejor porque este es lo que muchos están haciéndolo a través de nuestro equipo, ayudando uno al otro para que tenga una vida o una sonrisa más en la vida. Yo me llamo Marta Cristina Juárez, tengo 62 años. Tengo a mi nieto Tayel y Brighton, que él es Brighton, vení Brighton, soy la abuela de ellos. Y cuando puedo lo traigo, porque me gusta que aprendan algo. Encima con el señor Mal y él lo ayuda mucho a mi nieto. Le enseña también, ¿cómo es lo que le enseña los días? Sí, ¿y qué más? El pollo escolar. Y gracias a Dios ellos también. Y por más que ganen o pierdan, siempre le dije yo, que mientras yo me sienta bien, yo lo voy a acompañar siempre con su mamá. Sabe venir la mamá y la bebé, pero como la bebé hoy estaba con un poco de fiebre, no pudo venir. ¿Cuánto hace que ellos están jugando? Ya hace 6 meses. Él enseña mucho respeto a esto, que tienen que en la escuela, educación, en la casa, respetar a los papás. Bueno, ellos no tienen papá, tienen, pero están separados, su papá y su mamá. Ellos viven en mi casa conmigo. Mi hija y mi nieto. Y el señor este May es una buena persona, le agradezco a Dios, ¿no?, por haberlo conocido, y que le ayuda mucho también. Le ayuda mucho a todos los chicos del barrio. Los Privilegiados es un hermoso complejo deportivo en Berazategui, donde se practican muchos deportes. El equipo de softball de la ciudad se dio cita ahí para recibir a los equipos de la Little League. Buenas tardes, soy secretario del Little League Buenos Aires Softball y manager general de todas las categorías. Le comento lo que es Little League Internacional, que es una organización independiente que está apoyada por el gobierno del Congreso de los Estados Unidos y está en la mayor cantidad de países del mundo. Little League tiene el béisbol en la parte masculina y el softball en la parte femenina. Argentina, que el administrador es el señor Sergio Martín Martín, está trabajando junto a Little League Buenos Aires Béisbol y Little League Buenos Aires Softball en el desarrollo del deporte para las categorías menores, porque Little League es exclusiva de categorías menores. Se está trabajando por lo general cada 15 días, 21 días, un encuentro en cada sede de los equipos que están participando del encuentro. Cualquier consulta que quieran hacer, se pueden comunicar en el Facebook de Little League Buenos Aires Béisbol y Little League Buenos Aires Softball, como también Little League Argentina, o también a Little League Buenos Aires Softball @hotmail y Gmail también. Cualquier duda, nos pueden consultar con nosotros. Gracias. Mariano Sanel se encuentra en Estados Unidos disputando la temporada de softball.
nos cuenta cómo llegó de la localidad bonaerense de Las Heras y su experiencia en esas tierras. Hola, soy Mariano Sanel, jugador de la Primera División, soy lanzador de la Escuela Municipal de Softball de General Las Heras en la provincia de Buenos Aires. Me encuentro acá en mis últimos 5 días en Estados Unidos. Estuve disputando gracias a Sebastián Plesia Chopper, jugador de Fénix de la Universidad de La Matanza, que me tuvo en cuenta. Estuve disputando esta temporada de softball 2019 acá en Estados Unidos, formando parte de este equipo Stings, también compartiéndolo con otro argentino, Andrés Ferrechano, jugador de Gremio de Bahía Blanca. Una experiencia inolvidable. Estuvimos viviendo los tres acá en Wabash, en una ciudad del estado de Indiana. Tuvimos posibilidad, junto al equipo, conocer además otros estados como Minnesota, Illinois, Michigan. Ahí se nos dio la posibilidad también de cruzarnos con 4 argentinos, Rino Alegre de Paraná, Laureano Martínez de Paraná, otro chico más de Paraná que no sé el nombre, y con Mariano de la Vega, que es de Olavarría, y nos cruzamos hace 3 semanas atrás en un torneo NAFA. Así que, nada, dentro de todo la gente acá es, por lo menos la que traté yo, es excelente, muy copada. La verdad que no me puedo quejar, fue una experiencia, por ser la primera experiencia que tuve junto a Chopper y a Andrés, que también era su primera experiencia de temporada, fue una experiencia excelente. Así que nada, aprovecho también este video que estoy compartiendo con Peloteros del Sur para comentar también que del equipo de General Las Heras estuvo participando Leonel Dardanelli con un equipo que se llama Orange Men del estado de Wisconsin. También jugó toda la temporada y también se encontró en Estados Unidos por 2 semanas disputando el torneo NAFA y ISC junto al equipo de Fénix de invitado, Matías Lentino, que también es jugador de Las Heras. Así que nada, aprovecho para comentar eso y compartirlo. Agradezco a Peloteros del Sur por esta oportunidad que me dio para que les comparta esta experiencia que tuve acá. Agradezco también a mi familia que me dio la posibilidad de estar acá cumpliendo un sueño. Pero principalmente agradezco a Sebastián Plesia, nuevamente, si es que no lo hice antes, no me acuerdo. Agradezco a Sebastián Plesia, Chopper, por tenerme en cuenta en todo esto. Otro evento que quedará en la historia del softball rosarino tuvo lugar este domingo 15 de septiembre, cuando se disputó el primer cuadrangular compuesto por elencos de equipos rosarinos de softball masculino. El primer juego tuvo como protagonistas a Fábrica Verde versus Vikingos, 8-4. El segundo juego, los protagonistas fueron Arroyito versus Fábrica Amarillo, 3-4. Juegos por tercer y cuarto puesto se enfrentaron los perdedores de los primeros cruces para disputar el tercer puesto, lo que generó el partido entre Vikingos versus Arroyito, que terminó 12-4. La gran final, los ganadores de los 2 primeros juegos disputaron la final por el primer y segundo puesto, por lo que a partir de las 17 se midieron Fábrica Amarillo versus Fábrica Verde y terminaron 5-11. Es de destacar que a fines del año pasado no existía el softball masculino en Rosario y que a solo 9 meses ya se pudo disputar un encuentro entre los 4 equipos de la ciudad. Es un gran logro para el deporte y no quedan dudas que más allá de los resultados, la mecha está encendida para que sigan este tipo de eventos y se sigan sumando nuevos equipos.
Nos informa el amigo Muraca que Arroyito ya está en conversaciones con el Club Argentino de Rosario para tener su casa, como así también que Vikingos quedó muy entusiasmado con la experiencia como para seguir adelante. Tenemos noticias que el Club Universitario del Gran Rosario, Funes, ya comenzó la actividad, como así también que hay chances de que un tradicional club de rugby se sume a la iniciativa. El gran marco de público que se dio cita en la jornada demuestra que la ciudad tiene ganas de ver este tipo de eventos y esperemos que se siga dando la posibilidad de satisfacerlos. Desde este espacio alentamos no solo a los santafesinos, sino a todas las provincias a dar apoyo a su softball y béisbol. Estamos ansiosos de tenerlos en nuestra pantalla. Les contamos que la semana pasada estuvimos en Morón y Chipi Gauna nos recibió con la amabilidad que la caracteriza. En medio del descanso en el entrenamiento, algunas de las chicas charlaron con nosotros. Hola, mi nombre es Antonella Bernardi, juego de softball hace 7 años aproximadamente. Estoy formando parte de la primera división de Morón en el Polideportivo Grana y bueno, la primera vez que me acerqué a este deporte fue a través del profesorado de Educación Física en la Universidad de La Matanza. Y a partir de ahí me encantó el deporte y busqué hacerlo en forma federativa, digamos. Arranqué a entrenar, empecé a competir, también a viajar, muchos viajes a torneos y la verdad que es un deporte hermoso donde se juega en equipo, el equipo es numeroso, se forma mucha, digamos, convivencia y compañerismo a la hora de jugar y también tiene una parte individual el deporte donde tenés que tener mucha concentración porque como bateador enfrentás solo al oponente y bueno, tiene ese complemento, lo individual y el juego en equipo. Bueno, los invito a todos a participar de este deporte que es hermoso, que les va a encantar, es un deporte distinto, los esperamos en el Polideportivo Gorki Grana acá en Morón. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ayelen, tengo 34 años, soy jugadora de softball Morón, capitana del equipo de primera división femenino. Juego en este club desde hace 21 años, empecé allá por los 12 años con un equipo escolar de la escuela 7 de acá de Castelar y al año siguiente me federaron acá en el club Morón, que en ese entonces era Castelar y bueno, nada. Hemos crecido con este deporte, la verdad es que conocimos mucha gente, generamos amistades, gente con la que hoy ya no juega y nos seguimos viendo, gente nueva que va entrando de otras generaciones y también se van generando lazos. La verdad que es un ambiente muy lindo, hemos viajado muchísimo. En mi caso personal, a los 16 años estuve preseleccionada para la selección nacional, en ese momento no quedé. Y posteriormente hemos viajado por el país a competencias. Hoy día mi hija, que tiene 15 años, también juega en este club hace ya 3 años. Forma parte del proceso selectivo, también nacional. El año pasado viajó a Perú para el sudamericano. Este año no tuvo la posibilidad, pero estamos toda la familia comprometida con este deporte que a mí me apasiona. Se ha generado como una familia y nada, la verdad es que millones de experiencias han sido producto de venir a conocer esto, que la verdad que lo había jugado una vez en la colonia nada más y es hermoso. Tenemos categorías ahora desde escuelita, sub 15, sub 17,
bueno, después la primera división. Así que los días de entrenamiento, durante toda la semana tenemos entrenamientos, hay entrenamientos específicos, otros generales para quienes recién comienzan. Y siempre estamos con las puertas abiertas para recibir gente que se quiera acercar a conocer al menos. Está muy bueno. La película 108 costuras se basa en la historia de dos amigos que se conocen desde la infancia y que, unidos por su amor al béisbol, sufren todos los contratiempos de quienes quieren llegar al deporte profesional. La cinta de la productora Fábrica de Cine, después de 4 años de postergaciones, se dice que se estrenará el 4 de octubre en México y se inspira en El Juego Perfecto, aquella deliciosa cinta que narra las dificultades del primer equipo mexicano infantil en el camino a lo que fue su primer Little League en Estados Unidos. Aquí está el tráiler y esperamos que el film llegue a nuestras tierras pronto. Por tu culpa me metieron gol. ¿Pero qué brazo tienes para el béisbol? El que tiene buen brazo, tiene buen brazo. La vida es como un juego también. Pero hay que jugarlo bien. En México existen solamente 2 ligas de béisbol. La Liga Mexicana y la Liga del Pacífico. ¿Y las ligas mayores? Indestructible, sin duda alguna hicieron el trabajo. ¿Crees vivir como deportista? Para eso tienes que ser el número 1. ¿Y tú? ¿Piensas jugar béisbol para vivir? Sí. Es que te extraño. Sí, yo también. Mauricio, yo te necesito. Reinaldo te necesita, somos tus amigos. No, yo no quiero jugar. ¿Para qué? ¡A ver, sin pelota! La situación se salió de control. ¡Ya te vi! Solamente uno va a la Serie del Caribe. Somos amigos, ¿no? Somos amigos. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Dónde estabas? La verdad sí tengo mucho miedo. ¿Qué es aquí? Ustedes están aquí porque han demostrado que son los mejores. ¿Qué dice un mejor amigo? Pues que todo va a estar bien. Los amigos son como la pelota. 2 gajos unidos por 108 costuras.